Bustos. Fernández la pierde, Bustos se la roba, se viene Marrón. ¡Qué lindo taco metió Bustos para Vega! ¡El outside! Hermoso, productivo, para adelante. En el lateral, Miranda en el área, Miranda que quiere, Miranda y el taco, buena para Bustos. Bustos se metió, puede ser Bustos, Vega. No se puede creer lo que se perdió. Aquí la jugada de Miranda, un taco bárbaro, precioso. Con lo último, llega Bustos, centro del corazón, la empuja y gol, Vegano. La empuja y la... Vega la termina capturando para Vecino. Buena bocha de para Vecino, para Bustos. Se viene Platense, a ver Bustos, prepara punta, ¡Bustos! ¡Gol! La pelota, a presionarlo va Bombergar. Largo pelotazo, buena bocha, al pecho directamente de Jonathan Bustos. Excelente, que la bajó muy bien justamente con ese, con esa parte del cuerpo para Nadal, que se la devuelve de nuevo Bustos. Se viene Platense, la tiene Bustos, marca Precedo, linda pelota de Bustos. Un pasito o dos pasitos más, adelantarse. Uy, qué bien, un poco se anticipa Bustos, se viene la contra para Platense, a ver, son tres del Marrón contra tres de Fénix, a ver si lo aprovecha el Marrón, son cuatro contra cuatro, centro que viene para Palavecino, a ver qué hace Pala, a ver qué hace Agustín, lo metió de una para Vega y se le escapa la pelota. Platense, era Humberto Vega, Jonathan Bustos que la baja, sale el Marrón, sale Bustos. La va a pedir Romero, alguien que se muestre, sale solo Bustos, no tiene opción de pase, la tira larga, la va a buscar. Sigue Bustos, mira vos, justito. Pelotazo de Alcaraz a cualquier lado, no empecemos con los pelotazos, Platense. Roba Bustos, linda pisadita de Bustos, se viene Platense, pica Vega. Sigue Bustos, a ver qué pasa. Bustos que la pincha, ¿quién está por acá? Romero, Romero la mete en el área. A las manos de Agustín, cortito lo hizo Bustos con Romero. Otra vez para Bustos la pelota. Bustos, la media vuelta de Bustos. Tiren el centro, muchachos. Centro que viene de Bustos. Camposano. Mira vos, qué lástima. Muy bien al ataque. Claro, pasa bien. Encuentra bien el espacio. Pero la última. El último pase es lo que hace mal. Bustos, a ver. El centro de Bustos. No quedaba para Camposano. Llegaba primero el jugador. No se había ido la pelota. Entonces es amonestado el número 8 por el reclamo. Mamita querida. Bustos. Sale Bustos. Engancha Bustos. La tira larga Bustos para Vega. Lo agarran constantemente, lo agarran a Bustos, lo agarran a... Arriba reventaba esa pelota Simeone y le va a caer a Bustos. Bustos con la pisadita, a ver si se la da Camposano, sí, se le dio Camposano. Que se... La tiene Romero, a ver qué hace Romero, engancha a Romero, va Romero. La dejó para Bustos, la tiene Jonathan. Romero por allí, también Nadal, la tiene Nadal, a ver qué hace Nadal. El toque de nuevo para Bustos, toque, toca Platense. Pica Romero, sí, la pelota es para él, dale vos, dale vos, dale vos. Romero, 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 Romero. ¡El arquero, Camposano, gol! Se va solo Luli, se va solo Luli, también Bustos. La pelota es para él, Camposano por el medio. A ver, Marrón, aprovechemos esta. La pide Nadal, va a venir el centro de Bustos, no. Encara Bustos, por un lado, por el otro. A ver, Bustos, centro de Bustos. Camposano. Le tiene su hermano, Rodrigo, claro. Centro de Rodrigo al área, guarda que está Víctor Mesa. Llegaba muy por atrás de todo, Romero. Atento Platense. Y sale ya anuncio con el... La pelota, la tira larga. Jonathan Bustos da una mano en la marca, ¿no? Recién sí, rechazando de cabeza. Peláez, el número 6 de Platense, hoy titular. Y uy, me presento de esta forma. Qué lindo caño de Infante. Sí, Infante, hay falta, ¿eh? Hay falta. Era de Bustos, perdón, claro. Infante pasaba por atrás. Lindo caño. Tiró el número 10 cuando pasaba el 3 por al lado. Ay, no sé si le pegó el piso que el jugador de Platense. El que sale rápido a Bustos, que ya había bajado a marcar. Dale Platense, por acá Molina Fariña, la pelota es para él, Romero y Vega esperando la pelota, va Molina Fariña, a tocar, ahí no se dio cuenta Humberto Vega, la pincharon para Bustos, la tira larga Jonathan, a buscar la Balmada, presiona igual Bustos, hasta ahí, tranquilo, tranquilo, lo va a presionar el arquero Centeno, por aquí viene la presión de Molina Fariña contra Almada, presiona Platense, robó la pelota Molina Fariña, se la dejaron a Bustos, por el área está Vega, centro que viene el área, ¡ay, le llegó, mirá, justito, pa! Se viene Molina Fariña. Por el medio la pide Bustos, la pelota es para él. Va Bustos, pica Vega, pica Vega, pica Vega, la pelota es para él. Está habilitado el daño, a ver. Vega, Vega, que haga la engancha, sigue. Para la tarde, que se viene la final. Tenemos las pisetas acá, ¿por qué no? Las pisetas, ¿por qué no, no? Recién nos preguntaron si queríamos algo para tomar. Podríamos haber dicho. Se viene Platense, lindo toquecito de Yanuncio para Bustos. Sigue Bustos, la pisa Bustos, hay falta contra Bustos. Sigue Bustos, sigue el 10. Lindo taco del 10. Ay, ¿sabés que no fue Molina Fariña? Se quedó esperándola en el área. Está bien, igual. Recupera Platense. Buena presión de Molina Fariña. Ya la tiene Bustos. La pedía ya anuncio. Falta desde el banco de Almirante. Sale Bustos. Sale Jonathan. A ver qué hace. El toque al medio. Cortito para Morales. Pasa Humberto Vega. La pelota es para él. A buscarlo va Ciorilli. El toque al medio para Bustos. Pica Vega. La pelota es para él. Buena pared. Otro toque hacia atrás para Bustos. Que arma el juego ahora. Molina Fariña. Bustos. Humberto Vega. Pasó Humberto Vega, el toque hacia atrás para claro, Bustos. Claro, Platense. Claro que sí. Buena pelota al área, está habilitado Romero, está habilitado Romero. Sale primero el arquero, sale pisa Román Díaz, se marea Román Díaz, se la terminan robando a Román Díaz. Sale Bustos, acelera Bustos, se la lleva Bustos, por el medio está Romero, dásela ahora, dásela ahora, dásela ahora. Sigue Bustos, va Bustos, a ver qué hace Jonathan. Aguanta el balón Bustos, pega la media vuelta, él pasa el medio para Yanuncio, pasó también Morales.
Morales con cabezazo, García, y sale rápido ahora Miranda de contra. A ver si puede meter la contra Platense. Maxi. Va Maxi, perdón, Ferreira. Pone el medio Bustos, pasó Bustos, está solo Ferreira. Sigue la joyita, dale. Sigue Bustos. Bustos que abría para Romero, era buena. Mete rápida para Bustos, la tiene Bustos. A ver, sigue Jonathan, pega la media vuelta y va. Engancha a Bustos, traba a Bustos. No pudo, la perdió. Tiene Jauregui y Platense, se ponía 2-0 arriba. Hoy, un equipo para el olvido. Sale rápido Bustos. Sale Bustos, acelera Bustos, le dan abajo a Bustos. Y que ya a mí, que soy enfermo hincha platense, se hace insostenible, muchacho. Ya no sabemos qué excusa dar. Estamos perdiendo justamente contra Brown de la WB, un equipo que hace 7 fechas, solo con la guardia en bajo, recibiendo golpes. La pelota le cae a Bustos, pegale al arco, va Bustos, sigue Bustos, hizo una de más Bustos, engolosinó. Y claro. ¿Para qué? Arriesgarlo, ¿no? Bueno. Se viene Branda Drogués, Probat, que va, gana muy bien el jugador de Platense, era Bustos. Le digo, más allá del resultado, ¿no? Y de que siempre le falta 5 para el peso, pero no me disgustó de Bustos para su regreso. No me disgustó, no dije que estuvo bien. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero me parece que la... Venía relamiéndose Brito, menos mal. Arriba el pelotazo para Miranda, la aguanta Miranda. En vez de jugar más cerradito por el medio, todos juntos... No, a mí lo que me sorprende es que podés jugar con los carrileros abiertos, con un wing como los viejos wing, pero se la tenés que dar. Claro, hay que dársela. ¿Cuánta pelota tocó Maxi Ferreira atado? Pero también con elevada de edad. Maxi Ferreira, un jugador explosivo, muy rápido, que tiene un pie a pie muy bueno, no se la dan, queda siempre mano a mano y puede. Vino un lateral, la bajó y Prospero Bustos, toca en cortada para Vega, no, hay trapito Vega. 6, a las 6 de la tarde, recuperación para Platense, acá la tiene Jonathan Bustos, ex huracán y anuncio. Domina el 10 y toca. Leguiza. Va Leguiza. Ahora para Bustos. Ortiz. Toque para Leguiza. La metió profunda. Y perdió con falta contra el tiro libre. La falta en su área. Mesa. Olmedo por atrás. Walter marcó. Buena para el calamar. Bustos. Alma, corazón y juego de Bustos. Está arriba, deja para la contra Merlo. Centro al área, la magia que no puede. Le pifió a Chavarri. Le cae Gómez. Pegale Gómez. ¡Busto! ¡Corner! Sí, se frenaba a Chavarri. Si no se frenaba. Igual vemos un estadio. ¡Ah, para presionar! ¡Bustos! ¡Ay, qué lástima! Justito, sale con lo justo y la puntea muy bien Chavarri. Dale, que está habilitado Bustos. Ahora sí, está habilitado Bustos. Se viene Jonathan, a ver qué hace. Sigue Bustos, a ver qué hace. Engancha Bustos. ¡Bustos! Le pegó al medio, qué lástima. Fianza, que le pega un codazo. Ay, a la un pasada. Codazo. Pero terrible. Luego en el mano a mano, bien por Jonathan Bustos en el pie a pie, amaga para afuera, engancha para adentro y luego un remate flojo. Ahí de la ventaja al árbitro, claro, porque se viene Platense. Buena pelota de Bustos por arriba, qué lástima, no le llegó. Era buena la intención. Era buena, era muy buena para Romero esa pelota. Está prendido, está metido hoy Jonathan Bustos, hoy el 10, no solo en el juego, sino en la recuperación. La de recién, 100% responsabilidad de él. La tiene Bustos. Solo en el pensamiento y en lo que pueda llegar a definir alguno. Cuando se viene un contraataque de Platense, Jonathan Bustos. Centro de Bustos al área, viene pasado, justito. Centro que viene Ortiz al área y no le llegaba para Chavarri, justito. Chivino terminaba sacando, a buscarla va Bustos. La frena Bustos, la tiene Bustos, la pisa Bustos. Hay falta contra Bustos. Hay falta contra el número 10, la falta de Chivino. Llaman 3 o 4 del número 5, le digo. Tiro libre para Platense. Muy bien por el número 10 de Platense. Después no entra nadie. Bustos. Sale Bustos. Sigue Bustos. Sigue Bustos. Bien, muy bien, Jonathan. Buen partido el número 10, ¿eh? Sí, señor. La tiene Romero. El taco de Romero. Pasa Infante. La pelota la pide Bustos. El balón es para él. La frena Bustos. Sigue Jonathan. La aguanta. Lindo taco de Jonathan. La tiene Infante. Se viene Romero. Acelera Romero. Va Romero. Está solo Bustos. Mirá qué pelota. Le puso Bustos. Qué lindo toquecito. La tiene Bustos. Pelota para Romero. ¡Cómo presión de Chavarri! La va a buscar Bustos, la tira larga Bustos. Rápido, Bustos. Bien, ¿eh? Bustos. ¿Y eso? Venga para acá, Romero. Venga. Agregado, ¿no? Qué rápido que lo veo al número 10, Jonathan Bustos. Fretó Chavarri, ¿eh? Sí, señor. La pelota solo para el medio para Bustos. Dale vos. Engolosinate. A ver, Bustos. Buena pelota de Bustos. Molina Fariña. Ay, la quiso pasar al medio. Figura.
Se viene el marrón, a ver qué pasa en esta. Va Morales, va Morales, sigue Morales. Buena pelota de Morales para Bustos. Bustos, 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 Bustos. En la línea, Morales. Travesaño, travesaño. La abre Morales, lo terminó complicando a Bustos. Sale Jonathan. Se viene Jonathan, cambio de frente de Jonathan. Es para Molina Fariña, buena pelota. Engancha a Molina Fariña. La realidad pierde es que, conmigo en el mano. La realidad mano, claro, es que es muy floja, pero muy floja la tarde del número 5. Amerita el cambio. Si bien Januzio tampoco ha tenido una buena tarde, es el jugador que siempre da referencia, no lo puede sacar el número 8. Sí, me parece que es tiempo de salida. Buena de Bustos, perdón, se viene Ortiz, va Ortiz, la tira larga, y eso... A la última línea de Estudiantes, pero tampoco entra ningún jugador de Platense por la derecha. Buena la de Bustos, perdón, Bustos que se mete en el área para Vega, y se le escapó a Vega, le queda Ortiz, dale vos, dale vos, dale vos. Ortiz, engancha el mono, sigue. Bien, quita bien. La va sacando Mancinelli otra vez. Recupera la pelota, pero con falta. Y sí. Saca de encima con las dos manos, Brun, mirá, mirá. Machín, es una ronda de mate, unís a las personas. Villarroel, Bustos, sigue Bustos, falta ahora. Falta ahí, tarjetita. Sacan, que se empiecen a mostrar más algunos que manejan la pelota, como Bustos, por ejemplo. Ahí se animó el 8. Capurro que juega, Capurro. Atención, señores. Se viene otra vez al área, Bustos. Oh, buena devolución del Piti. Le queda la pelota a Villarroel. Va Mancinelli, quiere el primer Huracán. Los dos con 10 ahora, la tiene Bustos. A ver, Bustos. ¡Qué pelota que agarró Bartoli! Por... El remate de Bustos y después la muy buena salvada de Bartoli. Villarroel. Levanta para la subida de Gonzalo Martínez. Este es Bustos, apurado por Bou. Sin embargo, pasa Bustos. Encara contra Gil. Falta de Villanueva, que le corresponde a Huracán. Algo. Corte para recuperar el equipo. Después del enganche de Bustos. Y luego de pasar gana entre dos jugadores de Olimpo. Creo que exagera un poco después en el salto. Hinchas que lo silbaban. Barrientos, a toda la marcha, aparte Bustos. No puede Gil tampoco. Adrián Martínez, Barrientos. Mira cómo llega Villarroel. Al arco el Piti Martínez. Y el desvío fue. Daniel Vega, a toda la marcha, aparte. Bustos, lo pierde Musto, Bustos para que descuente Barrales, gol, gol. Camiseta Huracán. Discuten Barrales y Vega. Muy bueno el pase de Bustos y parecía que le quedaba atrás la pelota al ex delantero de Banfield. Sin embargo, miren qué bien resuelve de zurda, rápido además, porque si de María. Los centrales, hay falta de Furios. Contra Bustos, tiro libre para Huracán y tarjeta para Iván. Bueno, no puede Martínez, tiene que salir a romper y vaya que lo hace. Furios, el recuerdo se lo... Huracán, viene Bustos, pasaba Milano, Bustos, va Jonathan, espera Cámpora, a ver, buena, la meten para Cámpora. González Pires dominando, sale... No puede Poncio, bien Milano, gran pelota, va Bustos, Bustos, le pegó de punta, la tira para arriba el travesaño. Gran habilitación de Milano. Un poquito larga, se fue muy rápido, estuvo Maidana en el cruce. Lo perturbó a Bustos, si bien no lo impidió concretamente. Y aparte no tiene tanto ya en el banco, ¿no? Peinó Barrales, pasó a Bustos, infracción de Delgado y tiro libre. ¡Qué entusiasma Huracán! Mucho, aquí como en cara, juega bien este Bustos, ha mejorado este chico a Huracán. Y la voz se descargó para la llegada de Chacón por afuera, quiere Botaro. Vendrá para la cancha Oviedo, este es Johnny Bustos. Infracción. Y estaba amonestado Garnier. Muy derecho. Contraataque rápido y letal para que arranque Garnier. A la izquierda esperan 4 contra 3 que marcan. El pase profundo para Aguilar. Providencial. Cierre de Jonathan Bustos, abajo Aguilar. 2011. Saque si quiere ganar. Gracias Danielito. Saca Monetti, subía Oreja, rebota la pelota. En Bustos, Bustos para liquidar, ¡Bustos! Está bien Huracán, te digo, Que no puede despreocuparse ni mucho menos desprotegerse con sus movimientos. Golpe a la cabeza, que quiere levantar a Ferro. Como está igual, la tribuna, ¿eh? A paso agigantado la tribuna. Tremendo, igual que el señor Palmer, Gustavito, que está en todos los detalles. Centro que vino de Bustos, gana, pata de globo, la maneja, Barrientos, le queda para de Federico Matías por abajo. Le van escapando Oreja, llega Bustos, se frenó. Casi es penal, penal, eso es penal. Se tiró el toro. Acepto la discusión, ¿eh? Yo digo que en mi interpretación no, no, no es falta. No, fue penal para matarlo. Siga, Sotelo por abajo, Bustos buscando Barrales, no lo deja, tira del centro, Oreja, va para el medio, es muy zurdo, engancha para ese lado, la sacó, ahí lateral para Huracán, no es falta, está Federico,
con una zurda que va a ser abrir el remate. A ver si puede. Sí. En esta sí, ¿ves? Se tiró más acá que en el penal. A ver, mira. Y se va Huracán en la última, de la primera parte. Se mandó Bustos. Lo marca el Escarbadientes, va Bustos, la dejan corta. Escapa Sotelo, tira López y acaba. Marca Miloc, centro de Sotelo para Barrales. Salva Blencio, arriba Bustos. Lo marca por allí Musi. Escapa Bustos, se manda Bustos. Falta, tiro libre para el Globo. Es la última comprometedora para Gimnasia y a favor de Huracán. Qué buena es. Y Anela hizo el número 11 Bustos. Sí, soy antiguo, así se hacía antes. Ruel la saca Ferrero. Controla Bustos. Se manda el zurdo, pasó. Libere el camino. El balón para Bustos. Lo va a marcar Piarrut. El centro que viene, Barrales. Marca Blenquio. Recupera para Huracán Bataglia, apurado por Blanco. La juega Bustos, que está en la selección juvenil de Troviani. Bustos que insiste. Parte Briones. El centro para Bataglia. Despeja Furios, el rebote para que pruebe el zurdo Bustos. Pensé que era el empate, Osvaldo. Lo llamó Troviani a la selección, ahí va a venir el centro. La sacó Furios, hay que sacar a los costados Furios. Ahí está, la de derecha y de zurda. La pelota pasa muy cerca. Leiva, Bataglia. Transita la cancha, Bustos. Milano, corre Bustos. Lo toma Zunino. Otra vez Milano, infracción. Ruel. Minisi, de Federico, de primera, va tocando hacia la izquierda para Bustos. Se viene Bustos por la izquierda, va Huracán. Va con Bustos al piso. La tiene Bustos. No persigue Centurión. Bustos juega hacia atrás para Minisi. El centro de la carrera de Minisi. Aquí gana Centurión. Otra vez Minisi. Recupera desde el piso. Va saliendo Bustos. La pelota la tiene el Globo. La tiene Huracán. La pide Barrientos. Ya recibe Chávez, justito Minisi. ¡Qué terrible remate que metió Zacarella Guerra! Tremendo remate. Anticipa Eduardo Domínguez. Va Bustos, gana Bustos. La baja Barrales. Se viene Barrales. Se viene Bustos. Cruza Echeverría. Va Bustos, qué rápido. Le pone el cuerpo Echeverría, falta. Que ha salido Filipeto y que ingresó Javier Robles en el primer tiempo. Y Julián Fernández ya nos contó que Huracán está con los mismos 11. Para pelota para Bustos. Falta de Marrone, fuerte abajo contra Bustos. A ver. No, va con todo. No es chiste lo de Marrone. Pero ha sido molestado. Uy, mala salida de Almirante. Se viene Bustos, se viene la contra. Mala salida de Almirante. Busca el segundo. Va Bustos, el centro atrás. Barrales. Justito en la raya. Le queda otra vez a Barrales. Gol en contra. Berría. Se la da corta. En la salida se la lleva Bustos. Está bien Huracán, está afiladito al centro. Barrales que se la lleva, el rebote. Y ahí Echeverría. Está ganando Huracán 2-0. Es buena la corrida de Bustos. Barrales que no la puede dar bien. Se la sacan justo. Marrone. Y cuando vuelve Echeverría. Minisi. A Minisi. La toca bien para Bustos. Lo espera de Federico. Va la pelota para Matías. Va de Federico. Sigue de Federico. Lo corre Mesa Sánchez. Va de Federico. La primera pierde con Minisi. Va corriendo Bustos. La pelota le queda al 11 de Huracán. Va Bustos. De Federico. Otra vez con Bustos. Otra vez con de Federico. Se mete en el área. Va de Federico. Está al fondo de Federico. Maga. De Federico. Mete el centro. ¡Gol! Un cuadro febril muy grande. Quintana. Bustos. Machín. Paredes. Bustos, encare, busca el gol, va Bustos para pegarle de zurda, se acomodó Bustos, salvó pena, córner para Huracán. Que va de 21 años en este Huracán. Y en Bustos también, que con bastante naturalidad. Anticipa el lateral, Paredes, la regala con Bustos, propone marcado por Toledo. Lo acompaña por la derecha, Martínez, jugó la personal, Bustos, encontró para el gol a Quintana, salvó Tauber otra vez. Brillante el arquero. Sin público, Daniel. Primero vemos la jugada y luego nos cuenta Daniel Casel, excelente. Lo de Bustos, gambeteando a pura habilidad y después con la parte externa, buscándolo y encontrándolo. A Quintana le queda un poco atrás la pelota. Aquí ven, tiene que dar el paso o esperar que la pelota... Ya los elefantes, los rinocerontes. No sabe lo que está lloviendo. Las jirafas, todos. Arranca Bustos. Los periodistas. También, ¿no? No puede el lateral Paredes. Bustos para girar. El centro que termina pegando en Saldivia y es córner para Huracán. Dentro de Jacuzzi. Se viene González. Marcaba Covelli. Se viene Bustos ahora. Falta de Centurión para Huracán. 44 de la parte inicial. Llegando Bustos. Espera Gallegos.
Impresionante. Un gran partido jugado. Arrancando el zurdo Bustos. Se corrió de ahí Rapalini. Acompaña a Buse. Por adentro quiere Vega. Barra le tocó bien. No llegó Buse. Cerró Zunino. Marcado por Hernán López. No podía. No le fija el remate de Bustos. Pellegrino al córner. Que un volante quede de frente y le pueda pegar al arco, porque perdió su posición Lorefice, porque no pudo interceptar el pase corto de Pautazo, y el joven Bustos probó los... Corto para Milano, otra vez con Bustos, centro cruzado, pasado para Mancinelli, marcaba Sebastián Díaz, robó Minici, la capturó Bustos, por el medio quiere Oviedo, Bustos para conducir, se escapó de la marca de Lorefice, tampoco puede Leonel García. Hace rato que cambiaron, algunos minutos, Bustos a la izquierda, Martínez a la derecha. Todo Bustos. Se pasó Lorefice. García la pasada lo derribó a Buse. Oviedo que demora. Tocó sin embargo para Bustos. En el medio quiere Barrales. Llegó García que será amonestado. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó. La presentación de Huracán y Douglas. En Huracán en el comienzo buscando. Aquí se viene el globo. Aquí intentando Bustos el centro al aire. ¡Cabezazo! No nos desordenemos de entrada. Atentos, concentrados. Entrega mal la pelota a Douglas. Toque corto en la salida de Aguirre. Escapa Jonathan Bustos, mide la cabeza de Federico, levanta el centro y de... cautivo, vivaz, dinámico, cambiante, ahora dominado por Gimnasia. Bustos que se filtra, hizo bien Bustos, centro de Bustos. Gol en contra, Villarruz. Gol. 5 minutos tremendos en el Ducó. Y es para volver a creer, para pensar que todavía falta. Allí viene el centro. Lo toca Villarruz. Se eleva con ese triunfo de Independiente, que se pone a uno de la punta, uno de Gimnasia con esta victoria. Aquí escapando Bustos, lo tomaba de la camiseta García, después hubo falta cometida por Guerra, quien le da para Guerra y va, le va a ganar a Walter García Oviedo y después llega. Y también para la producción, ¿no? Se rueda, pide Federico, viene el centro al área, va para Oviedo, lucha Oviedo, le va a quedar para aquí, para llegar a Bustos. Le dio de zurdo, desviado, era buena esta. No le pudo pegar bien. Un poco abierto. Le va a quedar. Ha oído el remate. Sí. Pataglia con Vega. Devuelve Moreira el rebote para que patee Bustos. Saque de arco para Monjor. Aquí está de Federico. Pepino va al piso. Pepino. Insiste Pepino. No puede Bustos. Ahora sí Bustos. Le hizo bien el pibe. Juega para atrás. La pelota.